Buenas tardes. Llegamos al momento culminante, al acto en que culmina de una manera maravillosa este seminario dedicado a la ciudad y la literatura, en la literatura, en el arte, en la historia. La culminación de este seminario es algo verdaderamente extraordinario, porque contamos con la presencia de don Mario Vargas Llosa, acompañado de don Juan Manuel Bonet. Don Mario Vargas Llosa es motivo de celebración hoy, celebración importante porque visita la Universidad de Málaga después de 11 años y la primera visita, la visita anterior fue cuando empezó a formar parte de nuestro claustro universitario como doctor honoris causa en el año 2007, 25 de abril del año 2007. Por tanto, como digo, la celebración de este acto de cierre, de clausura, no podía tener mejores participantes que los que hoy me acompañan en esta mesa. Las palabras que voy a pronunciar a continuación van a ser breves, porque ustedes están más interesados en oírlo a ellos que a mí, y así tiene que ser. Y además están dictadas más por la emoción que por lo académico. Entiendo que contar con la presencia en este acto de Mario Vargas Llosa es un privilegio para todos, pues estamos ante uno de los más grandes escritores de la lengua castellana y uno de los más grandes intelectuales de nuestra época. Y apreciamos sobremanera su gesto de venir aquí, estar aquí hoy con nosotros, porque ante todo es un gesto de amistad y de generosidad. La Universidad de Málaga, y yo en su nombre, le doy la bienvenida y le agradece su presencia. No sé si en algún momento te he comentado, Mario, que la primera tesina de licenciatura que se leyó en la Universidad de Málaga fue sobre Pantaleón y la Visitadora, recién fundada. Y, bueno, fue un acto fundacional. De manera que ahí ya se inició una alianza, así que estaba predestinada esta integración futura, que desde luego desde mi pequeño ámbito de la literatura hispanoamericana he procurado mantener a lo largo del periodo docente y del periodo de investigación. También con esta visita y con este seminario nos estamos anticipando a la celebración y al homenaje de Conversación en la Catedral, una novela que cumple ya el medio siglo en el año 2019. La novela se publica en 1969 y estamos ya a las puertas de ese medio siglo de la novela de Conversación en la Catedral. Este seminario es ya como una especie de anticipo de otros momentos que tendremos para celebrar esa novela, que te prometo que serán también importantes y tú, aunque sea desde la cátedra, desde Madrid, podrás recibirlo. Pues bien, vemos que solo me resta hablar de dar la bienvenida y solo voy a citar algo, con permiso tuyo, porque ahora relees a Borges, una cita de Borges que es la siguiente: la literatura es esa maravilla que permite que lo imaginado por un hombre llegue a ser parte de la memoria de los otros. Vargas Llosa nos ha traído a la memoria a tantos periodos de la historia importantes, de manera que ahora los vemos la historia de la dictadura de Odría en Conversación en la Catedral a través de su novela. La historia de
de este personaje más desconocido como Roger Kessman, lo recordamos y lo conocemos a través del sueño del celta. Incluso al dictador Trujillo, ese periodo que fue bastante biografiado, es un personaje muy biografiado, pero que para nosotros nos va a quedar y nos está quedando en la memoria a través de esa obra que es La fiesta del chivo. Es decir, un novelista histórico y un novelista de la contemporaneidad, pero un novelista que nos da esos reportajes también a partir de esos encuadres históricos de la condición humana, de las utopías y de las contrautopías, del éxito y sobre todo del fracaso. Ha conseguido elevar poéticamente el fracaso a las cimas más altas de la literatura. Solo tengo que decirte que muchas gracias, que bienvenido a Málaga, y en este acto va a estar acompañado por Juan Manuel Bonet, que es también una personalidad muy importante, tenía que ser una persona de gran altura la que acompañara a Mario Vargas Llosa, y Juan Manuel Bonet desde París le invité y me contestó que sí, que venía a este seminario, y era la persona además más, digamos, pertinente y necesaria, porque es uno de los intelectuales, de los ensayistas, de los estudiosos que más sabe sobre este tema de la ciudad, de las ciudades, que más sabe de las vanguardias, que sabe de la literatura y que sabe de la historia y que sabe del arte. Sus cargos, ha sido director del Reina Sofía, director del Instituto Cervantes, y bueno, no voy a enumerar aquí sus grandes méritos como gestor cultural, yo me quedo con sus escritos, que son maravillosos y que van a tener ustedes la oportunidad de hoy oírle y acompañando a don Mario Vargas Llosa en torno a este tema que les convoca, que es la ciudad y la literatura. Bueno, pues solo una reflexión, ¿no?, para abrir un poco esta comunicación o este diálogo. A lo largo de las distintas conferencias que se han pronunciado aquí en este marco de las propias lecturas literarias o las propias contemplaciones de obras, cuadros, fotografías, llegamos a la conclusión de que la ciudad es un organismo vivo que nace, crece, se desarrolla y a veces muere. Pero es sobre todo un organismo vivo que constantemente se transforma. Claro, la cuestión es la siguiente: las ciudades se transforman, pero ¿quién transforma a las ciudades? ¿Quiénes son esos mentores, esos intérpretes de las ciudades que nos ofrecen esos procesos de nacimiento, de crecimiento, de transformación y de muerte? ¿Quiénes son los que nos dan esas imágenes de las ciudades? Esta es la cuestión. ¿Realmente las ciudades son esas ciudades soñadas por los artistas o las ciudades son mitificadas, ámbitos de ritos administrativos y ámbitos de mitos artísticos? ¿Qué son las ciudades? ¿Debemos responder? Claro, claro. Bueno, pues. Señoras, señores, señores profesores, queridos amigos, quiero, antes que nada, agradecer a Guadalupe sus palabras tan cariñosas
sobre mi obra y mi persona, y decirle que conmovido estoy de volver a la Universidad de Málaga, de la que tengo tan buenos recuerdos luego de 11 años. Y también de compartir esta mesa con Juan Manuel Bonet, que es un viejo amigo, un muy destacado ensayista, capaz de hablar de la literatura, del arte, de la historia, con la misma solvencia, con gran conocimiento, como lo ha hecho a través de sus libros y de sus artículos, y de participar en este curso dedicado a la literatura y a las ciudades. Yo creo que la literatura y las ciudades están íntimamente ligadas, porque las ciudades, además de ser realidades, son también mitos, leyendas, hay unas imágenes que tienen que ver fundamentalmente con la literatura, que se superponen a las ciudades y hacen de ellas mitos y leyendas. Sin ninguna duda hay ciudades profundamente literarias, como París, como Buenos Aires, como Dublín, ciudades que en cierta forma fueron creadas también por la literatura y de las que muchas veces la imagen prevalece incluso sobre la ciudad real. Si yo tuviera que mencionar dos ciudades que parecen creaciones de la literatura, al mismo tiempo que de la arquitectura y de la historia, nombraría a París y a Buenos Aires. Creo que los mitos que han forjado sobre ellas los poetas, los escritores, fantaseando historias sobre ellas, han dado una dimensión a estas ciudades que de alguna manera son como sus emblemas, unas imágenes que de alguna manera desafían el tiempo y permanecen. Yo recuerdo cuando leí las historias de los mosqueteros de Alejandro Dumas de niño, la idea que me hacía a través de esas novelas de París, y es algo que me acompañó el resto de mi adolescencia, y cuando llegué a París yo veía a través del París real el París de la literatura, de los libros de Alejandro Dumas, o los libros de Víctor Hugo, o los libros de la literatura más contemporánea, más moderna, imágenes que se superponían y enriquecían extraordinariamente a esa ciudad. Creo que algo muy parecido pasa en América Latina con Buenos Aires. Creo que es una de las ciudades que se ha impregnado más de literatura a través de escritores argentinos y extranjeros que escribieron sobre Buenos Aires, de tal manera que uno, cuando recorre ciertos barrios de Buenos Aires, ve superponiéndose a la ciudad real, la ciudad de los poemas, la ciudad de las novelas, la ciudad de los ensayos, que han ido enriqueciendo esa ciudad y dándole una dimensión un poco mítica, ¿no? ¿Existiría la Lisboa sin lo que Fernando Pessoa escribió sobre ella? Probablemente sin esa imagen con la que enriqueció la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida, Fernando Pessoa, la ciudad sería muchísimo más triste, pasajera, transitoria, de lo que realmente es enriquecida por la fantasía y la riqueza de la poesía y de los ensayos, ¿no?, de Fernando Pessoa. Pero probablemente la ciudad que de alguna manera es tanto un producto de la arquitectura y de la historia como de la literatura sea París.
No es una ciudad, son varias ciudades. Son imágenes superpuestas que se han ido sucediendo una a la otra, siempre enriquecidas por la literatura. La ciudad de Alejandro Dumas, ciudad heroica, de intrigas cortesanas, de grandes aventuras, es muy distinta de la ciudad creada por un Balzac, por ejemplo. La comedia humana, pues gran parte de la comedia humana ocurre en París y es una ciudad muy distinta, pero no menos real, menos viva, con menos color que la de Dumas. Una ciudad de comerciantes, fundamentalmente de clase media, de intrigas, de codicia, de aventuras mucho más sórdidas que las aventuras de la literatura romántica, pero que están allí y que son una presencia tan real como la ciudad misma que nosotros recorremos. La extraordinaria atracción que ha tenido París para el resto del mundo, en gran parte se debe a la literatura y al arte, a las imágenes creadas por los artistas y por los escritores de esa ciudad, que es un poco un símbolo de la muy estrecha relación que existe entre la ciudad real y la proyección literaria, mítica, legendaria, que las ciudades suelen inspirar. Durante muchos años yo viví con la fascinación de París, con el sueño de París, un París que tenía poco que ver con la realidad y mucho, mucho, muchísimo con la literatura. Recuerdo cuando llegué al París Real, que París es una ciudad muy, muy bella, yo me esforzaba sobre todo por ver a través de esa ciudad real, esa ciudad que había ido construyendo y quedando en mi memoria gracias a la literatura. La literatura romántica, la literatura realista del siglo XIX, una literatura que había dejado como un sedimento allí en la ciudad que uno recorría y que no podía realmente separar, diferenciar del mito literario. Creo que mientras no existe una literatura sobre ellas, las ciudades son tristes y pasajeras. Desaparecen rápidamente de la memoria y lo que queda de ellas es esa proyección mítica y legendaria que les añade la literatura y desde luego también el arte. En América Latina, por ejemplo, es muy interesante cómo ciudades como México, ciudades como Lima también, han comenzado a ser enriquecidas también por la literatura. La imagen no siempre es una imagen atractiva, muchas veces por el contrario, es una imagen muy crítica, feroz, pero yo creo que los escritores y los lectores peruanos difícilmente olvidan un poema que escribió César Moro y que firmó Lima la Horrible. Y luego tu amigo Salazar Bondi. Y Salazar Bondi escribió todo un libro. Un libro entero sobre utilizando el poema de César Moro sobre Lima la Horrible. Y yo me acuerdo de chico en el colegio, nosotros nos enseñaban un verso escrito por un poeta ecuatoriano, no excelso, pero que era una impregnación terrible contra Lima. Un poema que comenzaba así: Lima, ciudad de gallinazos y ladrones. ¿Quién era el poeta? ¿Era un poeta conocido? Olmedo. Nada menos que un gran poeta, pero algo malo le ocurrió en Lima cuando dejó ese poema, este poema feroz, incriminándola. César Moro fue profesor. César Moro fue mi profesor, sí. ¿En el colegio? El caso de César Moro es un caso muy interesante.
Es pintor, sobre todo, de joven. Cambió su nombre, él no se llamaba César Moro, se llamaba Quispe Sassín. Era un gran admirador de Francia. Y entonces se fue a Francia cuando era muy joven y allí vivió como 12 años, bajo un nombre supuesto, y escribió gran parte de su poesía en francés. Estuvo vinculado al movimiento surrealista, del cual fue discretamente separado por André Breton, por ser homosexual. André Breton había sido acusado de homosexualidad y lo surreal. Y entonces eso había hecho que se llenara de un curioso prejuicio para un hombre tan libre y libertario como era André Breton. Y en esa época, pues, separaba a los poetas surrealistas que se descubrían homosexuales. Y pasó con René Crevel. Y fue con Crevel también. Y a César Moro, pero César Moro se sintió siempre un surrealista y luego regresó al Perú y vivió en una curiosa soledad, completamente apartado de los círculos literarios locales, escribiendo siempre en francés, publicando muy, muy rara vez. Y realmente la gran poesía de César Moro se descubre y comienza a leerse después de su muerte. O sea, que pasó prácticamente... André Coinef, claro, un joven francés que había ido al Perú para escribir una tesis sobre César Vallejo, conoció a Moro, y él fue un gran promotor de la obra de Moro, sobre todo luego de la muerte de César Moro, se publicaron sus poemas, se tradujeron los poemas, los ensayos de Moro al español, y adquirió, solo después de su muerte, un prestigio y una vigencia. ¿Traduciste alguno? ¿No? Sí, sí, yo traduje algunos de los textos en la primera colección de ensayos que se publicó de César Moro. Y hoy día, pues, es conocido ya en América Latina, respetado, como un caso bastante singular de un poeta que escribe el grueso de su obra en una lengua que no es el español. Y da la impresión por la manera de ser de Moro, tan refractario al ambiente que lo rodeaba, al mundo que lo rodeaba, que había elegido esa soledad, esa especie de misterio del que se rodeó. Y sin embargo, a pesar de todo eso, al final uno descubre en sus poemas, en sus ensayos, un cierto amor invencible por esa ciudad que detestaba tanto y a la que imprecaba. Bueno, ya les digo que el último poema que escribió lo firmó en Lima la Horrible, ¿no? Creo que el caso de la literatura latinoamericana es muy interesante porque también va dejando huellas en ciertas ciudades y incluso Rubén Darío escribió poco sobre su propio país, pero lo que escribió es muy bello y es algo que inmediatamente se recuerda cuando uno llega a Nicaragua y superpone a la Nicaragua real, una Nicaragua bastante golpeada por la historia moderna, dicho sea de paso, los poemas que inspiró, que le dedicó, sobre todo escribiendo desde la distancia y la nostalgia. Pero quizás sería interesante que no monopolice yo este diálogo y te ceda la palabra para que intercambiemos ideas sobre la Muchas gracias, de las ciudades. Mario. Bueno, lo primero, gracias a Guadalupe por la invitación, que efectivamente hace muchísimo tiempo que se empezó a hablar en el propio París. Y cuando me dijiste que era la ciudad, a mí me pasó lo mismo que a Mario. Pensé lo primero en París. En mi caso, yo soy nacido en París. Y nacido en el barrio de Saint-Sulpice, que es un barrio muy de Mario. Hay una foto de Mario joven en esa plaza, tiene un apartamento muy cerca. Yo fui bautizado en esa iglesia tan maravillosa, que es la iglesia de la novela de Huysmans, aquella, ah, sí, claro, del campanero, sí. Genial. Y estando precisamente en esos años de París, pues me invitaron un día una comisaria de exposiciones francesa a una exposición en la alcaldía de Sixième, que está enfrente.
y quería que yo hablara en español y yo dije que no, que en esa alcaldía, enfrente de la iglesia donde se habían casado mis padres, donde estaba registrado su matrimonio en la propia alcaldía, a la cual acompañaba a mi abuela a la biblioteca que había, y entonces que yo tenía que hablar en francés ahí ese día. Y yo cuando me instalé en París, para esos 5 años casi que pasé, que fui felicísimo, Mónica y yo fuimos felicísimos allí, pues quería vivir en esa plaza casi, quería vivir en la Rue Servandoni, que es esa callecita pequeña que parece una callecita de provincias francesa. Esa calle y la Rue Férou son dos calles que están entre Saint-Sulpice, ¿te acuerdas?, y el Luxemburgo. El Luxemburgo era el parque de mi infancia, de los primeros años que yo vivía allá en París, del 53 al 57, que se vuelve mi padre a España, ¿no? En esa callecita había y hay un restaurante de cuisine bourgeoise muy provinciano. Hay una placa donde indica que nació la revolucionaria francesa Olympiade Gouges, que es una mujer muy reivindicada hoy. Hay otra placa en un hotel donde vivió William Faulkner, en ese hotel, indica. Filippo de Pisis, el pintor italiano y escritor maravilloso sobre ciudades, precisamente tuvo ahí su estudio. Roland Barthes vivió. En esa misma calle, en la misma calle de casa de Barthes, vive la viuda, que es una peruana, la viuda del fotógrafo chileno maravilloso, Sergio Larraín, que está casada con un arquitecto peruano, no me acuerdo ahora los nombres de ellos, pero viven y eran vecinos de Barthes. Yo quería vivir en esa calle, pero finalmente me fui a Passy, me fui al lado de la casa de Balzac, que tampoco está mal. Os comentaba antes, cuando Guadalupe nos enseñó esta imagen de dos ciudades, Lima, la horrible, que no lo es, que no es horrible, es una ciudad que amamos a través de la literatura de Mario, amamos a través de la poesía de Moro, amamos a través de las prosas de Martín Adán, La casa de cartón, un libro maravilloso. Amamos a través de la poesía de Guren, que yo solo he estado 2 días en Lima el año pasado y fue un viaje muy oficial y no me dio tiempo ni a ir a la casita de Guren allí en Barranco, ¿no? Que ahora creo que han hecho allí un centro cultural. Pero me gusta esta imagen que une Europa y América, Málaga, la ciudad del paraíso, hoy alcalde, la ciudad de los museos, y Lima, la horrible, que no es horrible. Y me acordaba ante esto de un gran parisino de adopción, que es Julio Cortázar. Le decía a Mario que me acordaba del cuento El otro cielo. También se acuerda uno siempre de Rayuela, obviamente. Pero El otro cielo es un cuento precioso porque une, un poco como esta imagen, dos ciudades. No era Buenos Aires la ciudad natal de Cortázar. Había nacido en Bruselas, como sabéis. Pero en ese cuento se imagina a un personaje que entra en la época peronista, en la Galería Güemes, que es un remedo de París, uno de esos muchos remedos que hay en Buenos Aires, pues hay remedos de Barcelona, remedos. Uno al principio piensa, esto se parece a Madrid, se parece a Barcelona, se parece a París, luego no, es Buenos Aires, es otra cosa, es una ciudad babélica, es esa ciudad que retrató tan maravillosamente el fotógrafo Coppola, es otra cosa, pero él justo elige una galería, es decir, un pasaje, ese modelo parisino que luego van a copiar en Milán, gigantizándola, la Galería Vittorio Emanuele, ese modelo que van a copiar en Londres, el Burlington Arcade, que es uno de los lugares maravillosos de Londres, que le gustaba muchísimo a un gran amante de las ciudades, que era Valéry Larbaud. Y él, Cortázar, elige una galería muy parisina de ese Buenos Aires, entra el personaje en la época peronista, y de repente, a mitad del cuento, pasa al París de la época de Lautréamont, al París de los pasajes y, en concreto, a la Galerie Vivienne, que está pegada a la vieja Biblioteca Nacional, no la Mitterrand, que está donde Cristo dio las voces, sino en la antigua biblioteca, la que iba Walter Benjamin precisamente a trabajar, a hacer sus fichas para el libro maravilloso de los pasajes. Cortázar no llegó a conocer el libro de los pasajes, porque ese libro, como sabéis, se publicó póstumamente. Pero, vamos, muy póstumamente, quiero decir que es un libro que se publica en los 80, ya Cortázar había muerto. Pero en los años 60 él estaba muy fascinado por los pasajes. Yo tengo una teoría que quizás podría verificarse, pero no la tengo comprobada. Pero en esa época, no sé si te acuerdas, Mario, que había unas guías de Francia, de la Francia misteriosa, unos libros negros con letras doradas que parecían como libros de magia negra. Y había un libro que era Le Guide du Paris Mystérieux.
y en Le Guide du Paris Mystérieux yo me he asomado a él y hay dos o tres páginas muy benjaminianas o pre-benjaminianas. Estas guías las hacían unos escritores surrealistas y allí está muy bien descrito ese mundo de los pasajes. Yo pienso que Cortázar quizá, porque en Rayuela, que es anterior, no sale el pasaje. Sin embargo, el cuento es la revelación para Cortázar de ese París y entonces pues se imagina un personaje que al final nos damos cuenta que es Lautréamont. El personaje es Lautréamont. Lautréamont imprimió algún libro en esa zona, vivió en esa zona, frecuenta la bolsa que está en esa zona, todo eso, ¿no? Bueno, yo sobre París, a partir de Saint-Sulpice, barrio que también le encantaba a Junger. ¿Te acuerdas del París de Junger en su diario, ¿no? Es extraordinario. Yo creo que París es la ciudad prototípica. Habláis de arquetipo, pues es la ciudad en ese sentido. Es una ciudad que en el siglo, vamos, en la época medieval era la ciudad de François Villon, personaje que le gustaba mucho a Cortázar. Después fue la ciudad clasicista, pues de los Racine y los Corneille y la creación de la academia en ese lugar tan maravilloso que es precisamente donde empieza Rayuela, empieza ahí. Es la Rue de Seine, donde están los vendedores de grabados, donde vivía Chardin, el maravilloso pintor de los bodegones franceses más exquisitos. Y luego esa ciudad, lo que decías antes, se va transformando. Decía Baudelaire, la forma de una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un hombre. Y ese título, La forma de una ciudad, acabó siendo el de un libro maravilloso sobre otra ciudad francesa, Nantes, de Julien Gracq. Aquel libro que lo publicó el viejo Corti, el editor de los surrealistas. Gracq fue un surrealista que luego derivó a un hombre enormemente conocedor de la literatura clásica francesa, que escribió ese libro sobre Nantes, que era la ciudad de su infancia y adolescencia, donde hablaba mucho del pasaje Pomeré, que es un pasaje que también le gustaba a Mandiargues, que es un pasaje que ha salido en películas, es un pasaje como de París. Los pasajes, a mí me divierten mucho los remedos de pasajes. En Albacete y en Valladolid hay pasajes. Y en concreto, Manuel Vázquez Montalbán literaturizó el pasaje Lodares de Albacete. Cuando uno está en el pasaje Lodares, piensa que está en París. Sale del pasaje y se da cuenta que, desgraciadamente, no es así. En Valladolid pasa lo mismo. Bueno, pues, en concreto, el París que nosotros amamos es, sobre todo, el París que empieza con esos escritores que Mario leía todavía en el continente americano, que Cortázar también leía en el continente americano. Cortázar y Mario también se traían París ya en la cabeza, de alguna manera, ¿no? La llave, por ejemplo, del París moderno para Cortázar fue el libro Opio de Jean Cocteau, traducido por Julio Gómez de la Serna en Madrid en el año 30. De repente, él quiere ir a esa ciudad donde está todo lo moderno. En ese libro sale Buñuel, sale Apollinaire, sale el surrealismo, sale todo lo que Cocteau manipula un poco en ese libro y Cortázar quiere ir a ese París. Tú quieres ir al París de Víctor Hugo, Los Miserables, fue importantísimo para ti, y La capa y espada de Alejandro Dumas, ese mundo que efectivamente todavía hay rincones donde podemos verlo, ¿no? Pero luego está el París de los poetas. Yo creo que en el siglo XIX, además de Balzac, que es ese París, ese París de los restaurantes, ese París de los banqueros, tal, está el París de los pequeños poemas en prosa de Baudelaire. Baudelaire es el primero que configura de repente una visión de la ciudad moderna, que va a ser la visión que luego van a seguir casi todos los que vienen después que él. Es un precursor con Las flores del mal, pero también con los pequeños poemas en prosa. Toma la fórmula de Aloysius Bertrand, aquel raro que se inventa el poema en prosa, que había escrito sobre una ciudad que yo no conozco, que es Dijon, había escrito El Gaspar de la Noche, que luego Ravel hará la obra musical. Entonces, Baudelaire toma esa invención de Aloysius Bertrand, que es un pequeño romántico de los amigos de Sainte-Beuve y de Victor Hugo, y va a meterse en la vida cotidiana de París, en los gatos, en los escaparates, en todo lo que luego va a ser el París de los surrealistas, el París de Apollinaire. Baudelaire inventa la flânerie, el flâneur. Benjamin lo va a tipificar, estudiando ese ámbito de sociabilidad que es el pasaje, que es un ámbito que parece una calle que de repente es un interior. Esa mezcla de calle e interior. Él lo analiza como un marxista que es, busca
digamos, la interpretación de que es algo que ha inventado la mercancía, digamos, es para vender, se hace esa especie de interior exterior que invita a la flânerie. Y luego Apollinaire, en ese mismo camino, va a escribir Le Flâneur de Deux Rives. Y el deporte de parisino por excelencia es la flânerie y es otra figura arquetípica, es la de la passante. Es otra figura de Baudelaire que luego la vamos a encontrar en la pintura, por ejemplo, y en los carteles de Bonnard o de Toulouse-Lautrec, ¿no? Esa mujer desconocida y que se va el pensamiento tras ella de Baudelaire y de todos los que han venido después. Sobre esos pasos van a seguir Théophile Gautier, bueno, está Víctor Hugo, evidentemente, que es inmenso, con Los Miserables, pero también con Notre Dame de París, ¿no? Va a estar Proust con sus salones, va a estar con su mezcla de ciudades. También Proust está entre París y, por ejemplo, Venecia, que va a ser muy frecuente. Los simbolistas van a tener a Venecia, Henry James, Whistler, el Barón Corvo, Henri de Regnier, que tiene unos diarios maravillosos con páginas maravillosas sobre Venecia y tiene libros sobre Venecia. Sobre esa ciudad van a venir a superponerse otras. Después va a venir la ciudad nacimiento del arte moderno, la cuna del impresionismo, del simbolismo, en pintura también, del cubismo y los diversos cubismos. Va a estar la ciudad de Saint-Drax, ciudad simultaneísta, la ciudad que pinta Fernand Léger, con máquinas, con grúas, con barcazas. Luego va a venir la ciudad de Breton y de Aragón. Yo creo que precisamente uno de los libros que condujo hacia el París de los pasajes a Walter Benjamin fue Le Paysan de París, que es un maravilloso libro donde habla de un pasaje ya desaparecido, que es el pasaje de la ópera, y pone fotos. Y yo creo que en el nacimiento de la visión moderna de París, bueno, escribir libros sobre París es un deporte parisino, es un deporte también practicado por extranjeros, por supuesto. Mario, Cortázar, Azorín, Baroja han escrito libros de París, Ramón Gómez de la Serna ha escrito maravillosas crónicas de París, pero ese deporte lo empiezan los franceses. El libro sobre París es un género como es el libro sobre Buenos Aires, que tú decías antes, Mario, Eduardo Mallea, Historia de una pasión argentina, La cabeza del Goliat de Ezequiel Martínez Estrada, El hombre de la esquina, no, El hombre que está solo y espera de Raúl Scalabrini Ortiz, y etcétera, etcétera. Y en París nace a la vez el libro sobre París, que es ese libro, bueno, en el 19 hay muchos, pero en el 20 hay muchísimos, como el de Aragón y otros, y nace también el fotolibro, es decir, París como tema para los fotógrafos, tanto franceses como extranjeros. Francia es el país donde se descubre la fotografía. En la época de Baudelaire está un retratista maravilloso, dos retratistas maravillosos que retratan a Baudelaire, que son Nadar y Carjat, en esas efigies que han quedado para la historia. Y luego tenemos a un fotógrafo de entre dos siglos que es uno de los dos padres, a mi modo de ver, de la fotografía moderna, que es Eugène Aget, aquel personaje que adoraba a Man Ray, que llegó a conocerlo y también llegó a conocerla Bérénice Abbott. Eugène Aget es el flâneur fotógrafo de los escaparates, de las callejuelas medievales, de los parques de Luxemburgo, el parque de Sceaux, el observatorio astronómico de Meudon. Todas esas cosas están en la fotografía de Aget e impregnan la mirada de los surrealistas sobre París e impregnan la mirada de Walter Benjamin. Y luego después, ese París, pues yo creo que va a ser frecuentado por toda Europa, Rilke, los cuadernos de Rilke, los españoles que he mencionado y los latinoamericanos. Los latinoamericanos, eso empieza en el siglo XIX, ya Sarmiento y otros, se acentúa con Rubén Darío, que ha citado por sus poemas de Nicaragua, pero hay que acordarse también de sus crónicas desde París. El género crónica, que es fundamental en América. Cada país tenía su cronista delegado en París, Rubén Darío fue uno. Después hubo el cronista prototípico que fue Gómez Carrillo, con sus mostachos y sus leyendas y sus conquistas. Y después, en los años 20, yo siempre digo que hay que leer en estéreo un poco tres cronistas que fueron los que a sus países le transmitieron las novedades de París. Uno fue Miguel Ángel Asturias. Hacia Guatemala mandaba crónicas excelentes, algunas inventadas incluso. Hay una que es una entrevista con Ramón Gómez de la Serna en un aeroplano sobre París, que yo la di por válida y ahora pienso que está inventada. Porque en esa época, si se suben en un aeroplano Asturias y Ramón Gómez de la Serna, habría habido un fotógrafo para inmortalizar la escena. Yo no me creo
que un señor que trabajaba para un periódico no tuviera un fotógrafo al lado para hacer la foto. Y entonces pienso que eso es ficción. Pero en cualquier caso, las Crónicas de Asturias son espléndidas. Las recogió un tomo de archivos espléndido. Las otras crónicas son las de Alejo Carpentier, un gran enamorado de París, que lo ha literaturizado también en la Consagración de la Primavera, que en sus crónicas que manda a las revistas cubanas está mandando Josephine Baker, Stravinsky, el cine de vanguardia ruso, los surrealistas, la moda de lo cubano en París, todo eso lo va mandando Carpentier. Y el tercero es uno que tú citas, me parece que es en Conversación en la Catedral, o tú citas un personaje que va a un librero de viejo a buscar las crónicas de Vallejo y de Mariátegui en Variedades y en otra revista que me parece que era Mundial, ¿no? Y citas, y entonces el librero dice, sí, está volviendo Mariátegui, ahora interesa otra vez. Bueno, pues las crónicas de Vallejo son las terceras crónicas importantes, a mi modo de ver, porque consigue también, y además es curioso, es que los tres hablan muchas veces de las mismas cosas, van a los mismos cines, van a los mismos cafés, a la Cupol y los demás cafés de Montparnasse, y mandan esas novedades. Vallejo había ya también, cuando llegó a París, lo traía en la cabeza vía la poesía, en su caso. Vallejo había leído la antología de la poesía francesa moderna que habían publicado en el año 13 en Madrid Fernando Fortún, un poeta muy bueno que murió muy joven, y Enrique Díez Canedo. Esa antología luego Canedo la rehizo en Losada él solo. Esa antología tenía muy buenas traducciones de Juan Ramón Jiménez, de Pérez Ayala y gente así, y fue la antología que abrió los ojos de la poesía moderna a mucha gente. Y ese adolescente peruano de provincias, en ese libro aprende ese París. Luego, Gerardo Diego, en el poema que le dedica en la edición española del Trilce, empieza diciendo, Vallejo dice Samain, habla de Albert Samain. Pues Albert Samain, Francis James, todos esos los había, y Baudelaire mismo, los había empezado a leer en esa antología española y los traía ya aprendidos de París. Y las crónicas de Vallejo son extraordinarias también, son muy distintas. A mí las que más me interesan quizás sean las de Carpentier, porque además me interesa mucho la parte musical, pero, por ejemplo, también Vallejo tiene una coincidencia con Carpentier en la admiración por Erik Satie. Eso es algo sorprendente. Erik Satie acababa de morir en París, era alguien que había estado muy, muy en la sombra, pero en esa época empieza a ser exaltado por sus discípulos y Vallejo envía a Lima esa crónica desde París. Hay una cosa muy interesante en esta foto, que es la foto del general San Martín, en la Plaza San Martín, en el centro mismo de Lima. Esta es una estatua del siglo XIX, fines del siglo XIX, y no fue hecha en Lima, sino encargada a un escultor en París. Y es una historia muy, muy pintoresca, que a lo mejor tú conoces. Encargaron al escultor francés, que no había estado nunca en el Perú, que hiciera la estatua. Mandaron instrucciones sobre lo que querían, San Martín sobre un caballo, y le indicaron que en la mano izquierda debía haber una llama votiva. Bueno, yo no sé dónde nació la confusión, pero el escultor olvidó la palabra votiva y se quedó solo con la palabra llama. Entonces, la gran sorpresa de esta estatua, aquí no se ve porque está tomada desde el lado bueno, pero si hubiera sido tomada desde el lado derecho, entonces hubieran visto que San Martín tiene en la mano izquierda, extrañamente, una llama, un auquénido, el animal. Una llama peruana, ¿no? Sí. Una llamita peruana. Y entonces es muy extraño ver un general que es celebrado como el que dio la independencia al Perú, no tiene ninguna espada y lo que tiene en la mano izquierda es una llama. Es un animalista, es un protector de los animales. Ha habido un largo debate sobre si esa llama se debía quitar o no se debía quitar, pero es una de las grandes curiosidades que tiene el Perú. Hay otro caso en la Plaza de Armas, ya no la Plaza San Martín, sino la Plaza de Armas, que es la plaza donde está el Palacio de Gobierno, Palacio de Gobierno que fundó y creó Pizarro cuando fundó Lima. Allí hay una fuente
hay una fuente en el centro de la plaza que no se sabe exactamente de cuándo es, pero es una fuente que vista desde lejos, es una fuente muy bonita y una fuente pues más bien anodina, pero cuando uno se acerca a la fuente y la mira desde muy cerca, descubre que es una fuente claramente obscena. Es una fuente donde hay unos animales entre tortugas y sapos que, lo crean ustedes o no, están fornicando. ¿Y este escultor quién es? Esa es una fuente hecha en plena colonia. Entonces, ¿cómo se les pasó a los auditores? Aquí en España hay alguna iglesia románica. Bueno. Hay alguna iglesia románica en la provincia de Palencia que también es. O sea, que quienes visitan Lima tienen dos curiosidades que ver en el centro mismo de la ciudad: la llama que agita, que blande el general San Martín, y los sapos tortugas que fornican en la plaza de armas frente al Palacio de Gobierno y frente a la catedral. Bueno, es verdad lo de Vallejo. Vallejo tiene crónicas bellísimas, muy interesantes, además, por la época, pero tiene también poemas maravillosos sobre París, sobre todo el famosísimo. Vivió antes de haber ido a París, Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Pues antes hablaba Guadalupe de las ciudades mueren también, ¿no? El tema de la ciudad muerta también es interesante, porque es un tema simbolista, ¿no? Es el tema de la fascinación que tiene esa generación que empieza el movimiento simbolista, pues de la fascinación que tienen en París, concretamente los simbolistas de París, tienen una fascinación por Versalles, ¿no? Versalles les parece la ciudad de las aguas, le parece, bueno, Regnier, concretamente habla de ello. La pintan algunos, un pintor de los mares rusos como Benoist, el ruso, pinta maravillosamente Versalles, y luego llega un fotógrafo americano de ese momento del nacimiento, que también quería luego hablar de la fotografía y del Nueva York, de la literatura y la fotografía, ¿no? Y concretamente un fotógrafo americano como Station, pues fotografía también un atardecer versallés crepuscular, que es algo extraordinario, que es una fotografía que es como un poema, ¿no? Pero esos mismos simbolistas se van a ir a la ciudad de Brujas, en concreto. Un belga que no había nacido en Brujas, George Rodenbach, es el que da el canon de la ciudad muerta en una novela que se llama Brujas la muerta, que la protagonista es la propia ciudad, las monjas, los personajes que acuden a las iglesias, los templos iluminados, las casas con las ventanas iluminadas, los canales, todo eso está en la novela Brujas la muerte. Los pintores simbolistas de esa época, Knopf, por ejemplo, y otros, también reflejaron ese mundo en grises de Brujas. Yo aquí en Málaga, en una ocasión, vine a hablar en el Museo Thyssen, vine a hablar de un boceto que hay en el museo del poema de Córdoba de Romero de Torres. Y le estaba comentando antes a Mario que le cité en esa conferencia porque Mario había publicado un artículo muy estupendo en El País Semanal donde ponías hacías una especie de paralelismo entre la pintura de Romero de Torres y la poesía de la provincia mexicana de Ramón López Velarde. Yo cité eso porque me parecía muy bien visto. Después estaba, digamos, el tema de que el poema de Córdoba me parecía una especie de transposición de Brujas a Córdoba. O sea, Romero de Torres había literalizado todo eso. Y luego está Venecia, ¿no? Venecia es una ciudad que es extraordinariamente literaria, es una ciudad creada por la literatura, las memorias de Casanova, las crónicas de Gozzi, y en el siglo XIX la cantidad de escritores americanos que se acercan a ella, Henry James con los papeles de Aspern, el barón Corvo, aquel inglés excéntrico, Henri de Regnier, Proust, que va a hablar tanto de Fortuny y de sus telas, hasta llegar a Paul Morand y sus Venecias. Es
una ciudad que yo creo que tiene un lugar, digamos, en el recorrido por las ciudades del mundo. Quizá tendríamos que hablar de Madrid. Sí. Madrid es una ciudad también muy literaria. Yo recuerdo el año 58 que yo llegué como estudiante a Madrid, un Madrid pues mucho más pequeño, mucho más austero que el Madrid de nuestros días. Pero una cosa que me impresionó mucho a mí, yo leí ese año una novela deslumbrante que es Fortunati y Jacinta, de Pérez Galdós. Y se podía seguir en el Madrid del año 58, se podían seguir en las calles las trayectorias de Fortunata y Jacinta. Estaban todavía vivas, todavía se podía... era un Madrid que todavía de alguna manera conservaba el mundo de Fortunata y Jacinta. Y había otro Madrid de unas novelas que yo leí también en ese tiempo, que eran las novelas anarquistas de Pío Baroja, La Busca, el... Bueno, esas novelas, uno también podía seguir las trayectorias de los personajes en las calles de Madrid. Hoy día es mucho más difícil en el Madrid, pues tan moderno, enorme, identificar el mundo de los anarquistas de Pío Baroja o las historias de Pérez Galdós. Pero mi recuerdo es que Madrid había conservado todavía tanto el mundo de Baroja como el mundo de Pérez Galdós, ¿no? Están esos dos nombres que son fundacionales absolutamente. Luego yo creo que está el Madrid de Azorín, que es un escritor que te gusta muchísimo. Sí, sí, mucho, mucho. Pues gran admirador de Azorín. Azorín, que también es maravilloso escribiendo sobre París o sobre Valencia o sobre su provincia de Alicante natal, es maravilloso escribiendo sobre la ciudad de Madrid y sobre... Es el que inventa un poco la mitología de la generación del 98, con esos personajes tan barojianos como Camilo Bargiela. También lo hace Ricardo Baroja en sus grabados y en sus libros, en un libro que se llama Gente del 98. Hace algo parecido también Solana en sus libros, porque Solana, que es el magnífico pintor de Pombo y tantos otros cuadros, pero además Solana es escritor de Madrid, Escenas y Costumbres. Son unos libros feroces, bárbaros, o sea, y bueno, lo mismo cuando pasea por otros rincones de España, ¿no? Y luego a mí me gusta también muchísimo el Madrid de Ramón Gómez de la Serna, al cual he dedicado mucho tiempo al estudio de Ramón Gómez de la Serna, y encuentro que su libro, por ejemplo, sobre la Puerta del Sol, donde habla de cada hora que pasa en la Puerta del Sol, qué pasa a cada hora en la Puerta del Sol, es como si pusiera una cámara ahí, un poco como Warhol hizo después de ver el Empire State a diversas horas del día, pues él pone su cámara literaria para contar lo que pasa en la ciudad de Madrid a través de su Puerta del Sol. Sus libros sobre los cafés de Madrid, bueno, el libro de Pombo no es solo un libro sobre Pombo, sino sobre todos los cafés de esa época. El Madrid de las Memorias de Cansino Sassens también me parece fantástico. Me gusta mucho el Madrid de Max Aub, la calle de Valverde, que es el Madrid de la dictadura de Primo de Rivera, de las conspiraciones políticas, de las tertulias literarias, del estudio de un pintor, que era un pintor concreto, que era Cecilio Pla, que tenía el estudio en la calle de Valverde. Y luego hay una trilogía también extraordinaria, que es la Forja de un Rebelde, de Arturo Barea, que el año pasado yo organicé una exposición en torno a él. Y Barea es el Madrid popular del comienzo del siglo XX, su madre tendiendo la ropa militar en un lavadero al borde del Manzanares. Así empieza la primera novela, con los calzones de los soldados flotando, de la Guardia Real, me parece que son, flotando sobre el Manzanares, que es un Manzanares, es un frente de Madrid muy, muy, muy pintado y fotografiado en esos años, pero pintado, por ejemplo, por Beruete y otros, ¿no? Y La Forja de un Rebelde luego pues tiene una parte de vocación del Madrid republicano y luego tiene una parte muy tremenda de vocación del Madrid en guerra. Yo creo que es una gran obra sobre Madrid, ¿no? Después Madrid pues ha tenido más cultivadores, o sea, la novela realista de los años 50 española, pues hay algunas novelas interesantes sobre Madrid. Está la obra de Juan Eduardo Zúñiga, por ejemplo, evocando la guerra civil. Están novelas de Fernández Santos, están novelas de Ferres, toda esta generación, y allí también hay muy buenos fotógrafos. Yo creo que casi siempre para la construcción de una ciudad hay dos cosas importantes, lo que tú decías de la literatura y lo otro es la fotografía, que va muy parejo. En esa época
hay una extraordinaria generación de fotógrafos españoles que son los de AFAL, ahora mismo hay una exposición en Reina Sofía sobre ello, magnífica, son Catalá Roca, que tiene preciosísimas fotos tanto de Madrid como de Barcelona, está Gabriel Cuallado, está Dolcet, está Paco Gómez, está toda esta generación de los 50 que tomó a Madrid como uno de sus temas y se puede hacer, vamos, esa exposición concretamente es una crónica de una ciudad como Madrid, ¿no? Antes decía Nueva York, pasa lo mismo. Tenemos Manhattan Transfer, por ejemplo, la novela John Dos Pasos, pero tenemos también las fotografías de Stieglitz. Stieglitz empieza a hacer fotos pictorialistas muy europeas de Nueva York, que parecen como una visión a lo Henry James de Nueva York, y luego empieza a fotografiar los trenes, los rascacielos, los barcos, y vamos pasando al Nueva York moderno, cubista, dinámico, simultaneista de los pintores de esa época y de los escritores de esa época. Y en toda la visión de Nueva York creo que siempre está detrás Walt Whitman también, ¿no? La energía de Walt Whitman en Nueva York es la que va a transmitir a la generación de los poetas siguientes y a la generación de fotógrafos como Stieglitz. La cuestión importante en esta relación de la literatura y la ciudad, la literatura y el arte, yo creo que la aportación de los escritores hispanoamericanos, estaban hablando de Vallejo, de Darío, desde la literatura del fin de siglo concretamente, ha sido fundamental. O sea que hay un París también construido, ¿no creen?, a partir de los escritores, la novela de artista, por ejemplo. Ídolos rotos, De sobremesa, todas estas novelas de artistas hispanoamericanas y los mismos poetas, ¿no? Rubén Darío o todos los poetas modernistas, ¿no? Es decir que... Y sigue, ¿no? Porque tú mismo en Travesuras de la Niña Mala estás recordando ese París que sirvió para los artistas y que sirvió para los revolucionarios, ¿no? Todavía haciendo como una especie de crónica de lo que había servido la ciudad. Yo creo que esa idea de París, ¿no?, ha sido muy importante en la aportación de los hispanoamericanos. En la idea de la ciudad, en la construcción de la ciudad, en la mitificación de la ciudad, ¿no cree? Sin ninguna duda. Muchas veces la visión de un extranjero enriquece mucho la visión de una ciudad. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de México. Hay tantos libros de escritores extranjeros sobre México que han añadido misterio, violencia al mundo mexicano, y creo que la idea que nosotros nos hacemos de México debe muchísimo a escritores norteamericanos, franceses, ingleses, que han visto, ¿no?, en México ese mundo secreto, misterioso, tradicional y muy violento, ¿no?, que aparece en las novelas de extranjeros sobre México. Ahora, quizá hablando de una ciudad, nos hemos olvidado de Dublín, ¿no?, y de Joyce. Sí. Dublín es tanto una creación de Joyce como de los cientos de años que tiene, de historia que tiene la ciudad. Realmente, quien haya leído Joyce tiene una idea de Dublín que va a buscar, ¿no?, si viaja a Irlanda. Creo que es uno de los casos más prodigiosos de capturar una ciudad y a través de una novela. El caso de Ulises. Ulises es una novela que ocurre enteramente en Dublín, es el recorrido por el centro de Dublín de un personaje, y ese recorrido se puede hacer hoy en día porque está señalado y algunas de las tiendas y los bares que él describe están todavía allí, y hay el famoso día, ¿no es cierto?, que es el día en el que Leopoldo Bloom
se levanta y al final termina acostándose, que cubre toda esa prodigiosa construcción que es el Ulises, ¿no? Creo que es un caso típico donde una ciudad se ha ido conformando cada vez más de acuerdo a ese modelo literario que creó una novela, ¿no? Algo también que es interesante son los viajeros que escriben. Por ejemplo, pienso en Stendhal, ¿no? Stendhal, vemos Italia todavía con los ojos de ese francés que amaba tanto a Italia que cuando lo entierran en el cementerio de Montmartre, la lápida que había diseñado, el epitafio, hablaba de Arrigo Beile milanese, ¿no? O sea, se califica él mismo de milanés. Él había pasado mucho tiempo en Milán, había sido cónsul en Civitavecchia, que era un sitio muy aburrido, de la costa del lado de Etruria, y luego escribió sus crónicas de Roma, Florencia, Nápoles, esos libros. Tú hablabas antes de la disidencia de Bretón, de Moro respecto del surrealismo, ¿no? En concreto, Moro le gustaba a Proust y le gustaba a Pierre Bonnard como pintor. Entonces eran cosas que no le podían gustar a Bretón, que alguien le gustara a Proust ni que alguien le gustara a Bonnard. Pero en concreto, me acuerdo que cuando Dalí descubre Italia, Bretón no quería ir a Italia porque decía que no quería ir al país que había destruido la civilización gala. Curioso, ¿eh? Pero tenía la decisión absoluta de no ir a Italia y la cumplió, ¿no? Igual que la música le parecía el menos molesto de los ruidos y no escribió nada sobre música, excepto un textito sobre Dixati, pero no quería hablar de música, pues tampoco quería hablar de Italia. Estaba vetada a Italia a pesar de su amor por De Quirico, un gran pintor de ciudades metafísicas a partir de Ferrara y todo eso. Pero, en concreto, Dalí, disidente del surrealismo, uno de los momentos de quiebra de la disciplina surrealista es cuando Dalí, con Gala, empieza a descubrir Italia. Y empieza a amar Italia, y amar los palacios italianos, y amar la pintura italiana, y va a estar en Sicilia, y va a estar en Roma. Y lo que lleva Dalí en ese viaje, en su bolsillo, es los viajes italianos de Stendhal de la Pléyade. Ya estaba, existía la Pléyade, igual que Baudelaire, Walter Benjamin lo manejaba ya en la Pléyade. Y la visión de un escritor cuando... Aprieta el... Sí, la visión de un escritor cuando forma parte de una ciudad, ha nacido o ha vivido, y la ciudad es su experiencia vital, ¿no? Forma parte de su vida. Y después la recorre literariamente, como es el caso de Mario con Lima. ¿Qué pasa después? ¿Cómo ves tú a Lima? ¿Desde tu propia literatura o cómo ves Lima? ¿Desde tus novelas o qué pasó? Bueno, yo creo que he escrito mucho sobre Lima, pero yo no le tenía ningún cariño a Lima de joven, por el contrario. Yo conocí Lima en una circunstancia de mi vida muy especial. Mis padres se habían separado antes de que yo naciera. A mí mi familia materna, con la que pasé mi infancia, me hizo creer que era una familia muy conservadora, muy tradicional, muy católica. Vivían avergonzados del divorcio de mis padres. Y entonces me hicieron creer que mi padre estaba muerto, estaba en el cielo. Y de pronto, cuando yo tenía 10 años, mis padres se habían reconciliado secretamente y mi madre me reveló, y eso ocurrió el mismo día, que mi padre estaba vivo. Fuimos inmediatamente al hotel en Piura, al hotel de turistas. Ahí vi a un señor que aparentemente era mi papá, propuso que diéramos un paseo y resulta que el paseo pues nos llevó a Lima, a 1.200 kilómetros de Piura. Y entonces cambió mi vida absolutamente de cuajo. Yo hasta entonces había sido un niño muy mimado por mi familia materna y cuando pasé a vivir con mi padre, que era un ser absolutamente ajeno, extraño para mí, muy severo, incluso brutal. Entonces yo identificaba a Lima con mi padre
y con un periodo para mí terrible, que fue de la soledad, de mi padre me hizo descubrir a mí el miedo, la soledad. Entonces yo detesté Lima, yo crecí odiando Lima y soñando con lo que había sido las ciudades felices de mi infancia, Piura en el norte del Perú, Cochabamba en Bolivia, donde había pasado mis primeros 10 años. De tal manera que la idea que yo doy en mis novelas de Lima, no sé si es una visión cariñosa o más bien está lastrada un poco por ese sentimiento hostil que yo sentí muchísimo durante mi adolescencia. Luego, desde luego, cambiaron las cosas y mi relación con Lima se fue normalizando mucho más. Y después, como he vivido tantos años lejos del Perú, la nostalgia inevitable suavizó muchísimo mis relaciones con Lima. Pero yo no acabo de saber con objetividad la idea que yo doy de Lima en mis novelas. No sé si es una idea que está de alguna manera estropeada por ese sentimiento hostil que yo tuve tanto hacia Lima de niño, o si ha pasado a ser una visión más objetiva. Lima es una ciudad enorme, monstruosa, 9 millones de habitantes, quizás cerca de los 10 ya. Y ya no es una ciudad, sino muchas ciudades dentro de una ciudad. Creo que nadie conoce realmente toda Lima. Vive confinado en un mundo. Yo, ¿no?, creo que eso en tus novelas, Lima, dan esa característica. Yo creo que, ¿no?, yo creo que da, vamos, yo como lector diría que hay un lado, digamos, de que ha desaparecido la Lima colonial, prácticamente. Pero tiene mucho menos que en ciudades de provincia. Sí, ¿no? Sí, por eso digo, pero que yo creo que, vamos, en tus novelas no hay tanta presencia de esa Lima colonial, esa Lima que se fue, que decía José Gálvez, ¿no?, el título de un libro. Hay esa diseminación del centro, hay ese policentrismo, esa existencia de Barranco, Miraflores, tal, esos primeros barrios que el arrabal limeño que luego se incorpora ya a la enorme urbe, ¿no? Hay una presencia de muchos bares, mucho transporte público, muchos anuncios luminosos, oficinas siniestras, redacciones de periódicos, redacciones de radio, y al final da la impresión de ser una ciudad que te produce una mezcla de nostalgia en determinados momentos. Hay muchos pasajes donde hay la llovizna, el mar muy presente, esos barrios amables como son Barranco, Miraflores, todo eso es, yo creo que tiene una presencia. Y luego, pero hay toda esa enorme destrucción de la ciudad iberoamericana, ¿no? Que es que no es solo Lima, es que toda ciudad americana tiene vestigios coloniales, tiene el impacto de la arquitectura moderna en Buenos Aires, en Sao Paulo, en México, es inmenso, a veces para muy bien, pero son ciudades monstruosas. Son ciudades a medio hacer, ¿no? Son impresión ciudades de que quedaron siempre sin terminar. Sao Paulo, por ejemplo, Blaise Andrars, el poeta francés, suizo, llegó allá y dijo, es una ciudad como me gusta, una ciudad dinámica, una ciudad donde se está construyendo un edificio cada 5 minutos, una ciudad. El caos le fascinaba a los vanguardistas, brasileños, Mario de Andrade, por ejemplo, el poeta, en Paulicea desvairada, la ciudad, o sea, hace una especie de odisea de la ciudad de Sao Paulo como ciudad loca, como ciudad desvariada, ¿no? Y esa sensación nos produce muchas veces. México es una locura de ciudad, ya es una conurbación, es un valle inacabable urbano. Buenos Aires es otra locura de ese tipo, donde se conservan más zonas, a lo mejor, antiguas, pero Borges y Horacio Coppola, el fotógrafo, vieron la transformación de Buenos Aires, de ciudad tranquila, apacible todavía, a ciudad de locura. Saint-Exupéry, que estaba al frente de la oficina de la Aeropostal en Buenos Aires, veía Buenos Aires desde su ventana y le horrorizaba, decía que era una colmena humana. No, bueno, Saint-Exupéry detestó Buenos Aires. Después fue feliz allí, acabó conociendo a Consuelo Sunzín, que fue su mujer, la conoció allá, pero la primera impresión fue totalmente hostil. O sea, y a mí,
sintetizando, digamos, a través de tus varias novelas, donde Lima tiene mucho protagonismo, es una especie de tejido donde se repiten como una especie de musiquilla de los nombres de los bares, de los establecimientos, de repente una librería, tenduchos, no sé. Hay todo ese mundo del deterioro de la ciudad, de la vieja ciudad colonial, pasando a una ciudad muy caótica, ¿no? Y luego con la política, mucho el APRA y Fujimori y el sendero y todo lo que también tal. Y luego es una ciudad donde hay muchas voces de diversas personas de diversas clases. Hay una oralidad, ¿no? Digamos, en muchos personajes que van representando, digamos, la comedia humana de Lima. Uh-huh. Digamos, bueno, yo como lectora de las novelas de Mario, decía ayer, ¿no?, que si leemos La ciudad de los perros, algunos pasajes, ahí en algunos pasajes que tú parecía que tuvieras un plano del barrio de Miraflores, del barrio de Diego Ferrer, porque vas anotando como a 200 metros de tal lugar, vas ubicando esquina, tal, esquina, lugar. Y desde la perspectiva de este joven, de Alberto, el poeta, ¿no?, que se integra perfectamente en este mundo de Miraflores, dice, y este le llamábamos el barrio alegre. Entonces, claro, esa Lima es la opuesta al Leoncio Prado, al mundo Leoncio Prado, que es donde también tu papá te llevó, o quien te llevó tu papá al Leoncio Prado, sí, sí, para educarte allí, bueno, fuerte, para parecerte fuerte. No, para que los militares me quitaran la vocación literaria que ellos realizaban. Él pensaba que un mundo militar me iba a curar de ese desvarío que era la poesía y la literatura. Y curiosamente ocurrió al revés, me dio el tema de mi primera novela, metiéndome al colegio militar. Se nota muchísimo porque a través de Ricardo Arana, del chico que de pronto le descubren que tiene padre, creyendo que no tenía, ¿no?, de alguna manera, ahí está tu vida propia, ¿no? Pero que, claro, el Leoncio Prado te gustó mucho menos que Lima, que la ciudad, porque ahí la ciudad está verdaderamente bien conocida. De manera que se puede caminar por ahí como con esa guía, y el Leoncio Prado es un mundo tan claustrofóbico, tan violento, es un mundo verdaderamente que yo creo que no te quito la sensibilidad, sino que te incrementaría la sensibilidad, ¿no? Porque es bueno, como mira, para destruir todo aquello, ¿no? Para huir. Yo detesté la experiencia de Leoncio Prado, el internado, la violencia que era el sistema militar, pero a la larga yo estoy muy agradecido a Leoncio Prado, porque mi idea del Perú antes de entrar a este colegio, por las características del colegio, era una visión diminuta, era una visión absolutamente particular, que no tenía gran cosa que ver con el Perú. En esa época, pues, había, digamos, una división social en el Perú, que hoy día prácticamente ha desaparecido, pero entonces era tremendamente rígida. Si uno pertenecía a una familia de clase media y vivía en la costa, su idea del Perú era una idea absolutamente irreal, falsa, no tenía nada que ver con el país. Y el Leoncio Prado era una de las poquísimas instituciones, tal vez la única, que representaba el Perú en toda su diversidad, porque ahí había chicos de familias buenas, que habían sido muy mataperros y que los padres los metían al colegio a ver si los militares los ponían en orden. Había muchos muchachos de clase media que querían seguir luego carreras militares y que iban como a una antesala, ¿no?, de la carrera militar. Y había muchos muchachos de origen muy humilde. Había incluso chicos campesinos o chicos de las barriadas. Gracias a un sistema de becas muy amplio, daban 100 becas el colegio, que permitía chicos de provincias, de pueblecitos muy alejados. Entonces, allí realmente estaba representado el Perú. El Perú blanco, el Perú negro, el Perú indio, el Perú cholo.
Y cada chico pues aportaba su mundo, sus prejuicios, sus rencores, y eso hacía que la atmósfera del colegio militar fuera explosiva, ¿no? Fuera realmente muy violenta. Pero esa experiencia a mí me permitió descubrir un país que yo desconocía por completo. Fue realmente descubrir otro Perú, un país muy violento, de enormes contradicciones, donde había unas tensiones, unas violencias entre los distintos sectores del país, pero muy, muy fuertes. Y bueno, esa experiencia es la que yo volqué al final en la ciudad y los perros, ¿no? O sea que, paradójicamente, mi padre, que detestaba tanto la literatura, que pensaba que era un pasaporte para el fracaso, para la bohemia, a mí me prestó un gran servicio metiéndome al colegio militar, ¿no? Fue muy divertido porque cuando gané el premio Nobel, el colegio militar, que me veía como una especie de apestado, habían quemado ejemplares de La ciudad y los perros. ¿Cuántos? Porque decían que bueno, millones. No se sabe, decían que habían quemado 1000, y después ha habido una investigación de un crítico, esos críticos terribles, feroces, y yo lo miro a Juan Manuel, que saben todo, y si es verdad lo que él averiguó, en realidad fue el editor pirata de La ciudad y los perros el que provocó la quema de ejemplares que él regaló para conseguir publicidad. Y efectivamente el libro fue un bestseller porque lo quemaron y al mismo tiempo no lo prohibieron, de tal manera que fue un bestseller, ¿sí? Pero parece que fue obra de un editor avisado, genial. Y la otra novela, ¿no?, de una Lima tan diferente, La conversación en la catedral, ¿no?, que es esa visión. Yo entendía que estabas ahí un poco todavía bajo el influjo de Sartre, ¿no?, del existencialismo. Mucho, seguramente, claro. Hay mucha melancolía en esa novela, ¿no?, Santiago Zavala. Bueno, yo había pasado una experiencia terrible, que fue la de toda mi generación, la de la dictadura de Odría. Odría dio un golpe de Estado, era un general, el año 48, o sea, cuando yo tenía 12 años, y estuvo 8 años, de tal manera que toda mi adolescencia, la de mi generación, pasó en un país que era una dictadura, donde no había partidos políticos, todos los partidos políticos habían sido puestos fuera de la ley, donde había, digamos, una censura de prensa muy, muy estricta. En ese tiempo no había televisión, pero los radios y los periódicos estaban censurados por el gobierno, donde la única actividad política permitida era la actividad clandestina, y donde la represión era pero muy, muy, muy brutal. Entonces, yo viví el odriato completo, y yo tenía desde esa época la idea de escribir algún día una novela mostrando lo que era la sociedad peruana viviendo bajo esa enorme corrupción que tenían en el poder político, pues el origen, la manera como las relaciones familiares, personales, se envenenaron por la dictadura. Y el resultado de ese proyecto fue Conversación en la catedral. Es lo que quiere mostrar, digamos, la novela, ¿no? El efecto en la vida cotidiana, en la vida profesional, en la vida familiar de los peruanos, los efectos indirectos y corruptores de una dictadura como la del general Odría, ¿no? Entre todas las novelas que he escrito, yo creo que es la que más trabajo me costó, la que resultó más... Pero tú más has dicho difícil. Que si te quedaras con una, te quedarías con ella, has llegado a decir tú. Bueno, yo creo que sería injusto con las otras. Claro, claro. Pero digamos, pero lo has escrito. Si me ponen un revólver, ¿no? Lo has escrito. Y me dicen, elige una, Londres, pues lo elegiría la que más trabajo me costó, la que me sacó todas las canas que tengo, creo que fue no, pero decías, pero dijiste catedral. También que sería la que salvaría. La que salvarías, por eso digo, sí. Claro, el 98 en Londres. Bueno, porque al final uno quiere más aquello que le cuesta más, y, ¿no es cierto? Después cuando presentaste El héroe discreto, seleccionaste dos novelas, que era La guerra al fin del mundo y Conversación en la catedral. Sí, sí.
Bueno, claro, son las dos que te costaron. Las que me costaron más, creo que son también las más largas. Y en el caso de Conversación en la Catedral, quizás las más difíciles de leer, la que tiene mayores exigencias para un lector, ¿no? También es fascinante La tía Julia y el escribidor, ¿no? Con esa, ese mundo de la radio, de las radionovelas, esa especie de doble plano, ¿no? El plano de tu vida personal y el plano de las historias de las telenovelas, es absolutamente... De las fantasías del... Sí, es con ese personaje que es un personaje real, ¿no? En el cual te inspiras. Yo descubrí que estaba vivo, yo... Ahí en la, cuando yo estudiaba en la universidad todavía tenía un trabajo en una radio, pero esa radio era una radio bien pensante. Y había, era del mismo dueño, otra radio que era realmente popular. Y era una radio que se mantenía fundamentalmente por las radionovelas. Radionovelas que escribía un escritor boliviano, ¿no? Que había sido importado por el dueño de esa radio y que es el primer escritor profesional que yo conocí, porque realmente era un escritor que vivía de escribir, y eso en el Perú pues no había nadie que viviera de su pluma. Era un poco como un acorintellado, digamos, algo así. Él era una especie de acorintellado con pantalones y era un obseso porque él escribía los radioteatros, trabajaba en todos los radioteatros como el héroe y los dirigía. Y era un personaje realmente... A mí me fascinaba, yo de que podía me escapaba a verlo. Nos llegamos a ser amigos. Me decía cosas tan sorprendentes como esa. Me decía, yo no leo nada para que no me cambien el estilo. Bueno, y entonces hablaba del arte, era una caricatura de artista. Bueno, pues yo reinventé al personaje y cometí el error, que nunca más he repetido, en una entrevista que me hizo un periódico en Argentina, de decir quién era el modelo. Dije, es un señor que se llamaba Raúl Salmón, que trabajaba. Y en ese momento Raúl Salmón había regresado a Bolivia y era el alcalde de La Paz. No lo sabía. Claro, fue un escándalo cuando apareció esto. Él ni siquiera se acordaba de mí y dijo, este Vargas Llosa, yo sé que estuvo en Bolivia y que era un avezado homosexual. Y yo voy a escribir un libro contando sus aventuras y sus desventuras. Bueno, nunca más he dado el modelo de mis personajes. Yo te iba a preguntar por el modelo de Cayo Bermúdez, pero bueno. Ah, no, Cayo Bermúdez está inspirado en un personaje, claro. Cayo Bermúdez era el jefe de la seguridad. Sí. Es un caso muy interesante. Es un caso de un hombre que se encuentra con su destino, como diría Borges, ¿no? Borges le fascinaba esos personajes que se encuentran con su destino de pronto, de una manera accidental. Y entonces, este era un fabricante de vinos. Un fabricante de vinos muy menor, muy pequeñito, pero que había sido compadre del dictador Odría. Y entonces Odría le dio un cargo en el Estado, en un puestecito que era hasta entonces un puestecito muy menor y sin ninguna significación, que era director de gobierno. Él convirtió... Allí es donde se encontró con su destino, la dirección de gobierno, en la columna vertebral del régimen. El que sostenía al régimen mediante un sistema de espionaje en universidades, en colegios, en sindicatos. Él tenía miles de personas a su servicio. Yo me acuerdo en la Universidad de San Marcos, que era famosa por su rebeldía, por su... carácter, digamos, insumiso. Teníamos muchísimo miedo porque entre los estudiantes había los soplones de Esparza Zañartu que estaban allí, que pues grababan las conversaciones. Y entonces, claro, yo convertí a Esparza Zañartu en el Cayo Bermúdez de mi novela y fue muy divertido porque cuando salió la novela, Esparza Zañartu estaba viviendo en las afueras de Lima
y estaba dedicado a la agricultura, cultivaba papas, creo, en su chacrita, tenía una chacrita, y se peleaba con un japonés vecino suyo por los linderos de la finca. Bueno, entonces fueron los periodistas y le dijeron, pero bueno, usted aparece aquí en la novela de Vargas Llosa, usted es Cayo Bermúdez. Y dijo, la he leído. Y dijo, si Vargas Llosa me hubiera venido a mí a preguntar, yo le hubiera contado cosas mucho más interesantes que las que me inventé. Seguramente era cierto. Y una curiosidad más. La Quinta de los Duendes, ¿tú pusiste ese nombre a las casitas de Miraflores? La Quinta de los Duendes, ¿tú le pusiste el nombre? Yo le puse el nombre, sí. Sí, porque era una quinta muy pequeñita, de casitas muy pequeñitas, entonces parecía más una quinta salida de una fantasía que una quinta real. ¿Y viviste allí? ¿Viviste realmente? Yo viví allí, sí, mi primer año de casado lo pasé allí en una de esas casitas pequeñitas. Sí, sí. Bueno, y la vuelta, cuando vas a Lima y después de cada éxito, ¿no? Después de cada éxito tuyo, después de La ciudad de los perros, la quema del libro, pero el boom vino con La ciudad de los perros. ¿Tú estás de acuerdo, no solo ya por la quema del libro, esto que han escrito todos los historiadores de la literatura hispanoamericana, que el boom de la novela hispanoamericana comienza con La ciudad y los perros? ¿Qué dirías de eso? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que es muy difícil establecer un año a partir de qué libros, de qué personas. Lo que ocurrió fue algo de todas maneras sorprendente, que al mismo tiempo se descubrieran a una serie de autores de distintas generaciones, ¿no? Y que se, digamos, tanto la crítica como los lectores adoptaran a todos esos escritores nuevos de un mundo que hasta entonces era, desde el punto de vista literario, pues muy poco conocido, muy poco reconocido. Entonces, ocurrió algo muy, muy notable, y yo creo que de alguna manera ocurre, curiosamente, lejos de América Latina y en Barcelona. En Barcelona, donde estaban, pues en esa época, las mejores editoriales de lengua española. En Barcelona y en París, ¿no? Un poco Barcelona y París. Bueno, digamos, dos vivían capitales. En París muchos de los escritores, pero publicaban en España. Carlos Barral, ¿no? Publicaban en España. Y creo que Carlos Barral fue muy importante. La editorial 6 Barral fue la primera que se interesa por escritores latinoamericanos, comienza a publicarlos. Y además no solamente comienza a publicarlos, sino comienza a exportarlos a América Latina, de tal manera que a través de España, básicamente a través de Barcelona, América Latina descubre que hay una literatura propia, interesante, novedosa, que está siendo reconocida por la crítica. Y entonces, pues sí, se produce ese fenómeno interesantísimo. Y es un fenómeno que además tiene un efecto muy importante, porque restablece la cercanía entre escritores españoles y escritores latinoamericanos, que se habían dado la espalda prácticamente 40 años, desde la época de la Guerra Civil. Prácticamente España y América Latina, desde el punto de vista literario, pues no tenían comunicación, y de alguna manera se restablece. Y en eso yo creo que juega un papel importantísimo Carmen Balcells, una agente literaria de Barcelona que induce a una serie de escritores, yo entre ellos, a irnos a vivir a Barcelona, y allí hacemos contacto con escritores españoles y se restablece una fraternidad que prácticamente había desaparecido por 40 años, ¿no? Fue un fenómeno muy, muy interesante, y fue, creo, muy hermoso vivir esa experiencia. Fue una experiencia muy estimulante, ¿no? Para todos los que la vivimos, yo creo que nos trajo una enorme, digamos, ilusión, entusiasmo, empeño, ¿no? En trabajar, en escribir.
fueron unos años realmente muy bonitos que es imposible no recordarlos con gran nostalgia. Yendo al boom, yo antes citaba a Cortázar y citaba sobre todo el cuento del otro cielo, pero Rayuela… En el 63. Sí. Se publica. Rayuela, sí. Sí, claro. Sí, por eso digo que es ese mismo año, por eso me he acordado del año 63. Un poquito después de las cielos partes. Y Rayuela es un libro, como bien se sabe, construido sobre dos ciudades, que son París y Buenos Aires. Yo, las tres veces que he leído Rayuela, las tres veces me ha gustado siempre muchísimo más Cortázar hablando de París, y me sigue gustando mucho, que de Buenos Aires. En esa novela, digo, en esa novela en concreto, es un canto de amor a París, que yo creo que sigue... Vamos, en Argentina está como de moda meterse con Cortázar, últimamente, está bastante de moda. Los jóvenes escritores argentinos, yo les he escuchado a veces cosas tremendas contra Cortázar, sin embargo, a mí la frescura de Rayuela, esa fascinación por el mundo del jazz, por las discusiones de los pintores, yo conocí mucho al modelo del pintor Etienne, que es un pintor que se llama Etienne, pero en la novela habla porteño, habla con acento porteño y dice las cosas en porteño. Era un pintor que es el padrino de mi hermana, Sergio de Castro. Yo cuando llegué a vivir a París en el 2012 todavía vivía. Coincidí con él unos meses y lo fui a ver. Este hombre había sido argentino, de familia de origen español, había sido secretario de Falla en Altagracia, había sido discípulo de Torres García como pintor en Montevideo y había sido el mejor amigo de Cortázar cuando Cortázar llegó a París. Luego se distanciaron, ¿no? Entonces, a mí esas conversaciones de ese club de amigos, esas postales que clavan en la pared como lo hacía el propio Cortázar en su casa. Yo cuando hice una exposición sobre Cortázar y París, le pedí a Aurora Bernárdez si conservaba postales, porque yo me iba a inventar el postalario de Cortázar. Pues tenía un cajón lleno de 200 o 300 postales, que era toda esa pintura que le gustaba, de Chagall, de Miró, de Braque, de Picasso, y con todo eso hice una pared en la exposición, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante, digamos, la mirada de Cortázar sobre París. Hay una especie de manual de uso de París en algún cuento suyo también, el famoso cuento del músico de jazz, ¿no? O sea, El perseguidor, maravilloso cuento también, cercano al Sena, cercano, bueno, el París de Cortázar está como muy delimitado, son unas zonas que frecuenta mucho. Y luego hay un prólogo a un libro de un fotógrafo brasileño que era amigo suyo, Alessio de Andrade, donde Cortázar habla de algunos fotógrafos, no habla de Adjet, pero habla de algunos fotógrafos, habla de que le gusta tomar el metro e irse a cualquier estación del final de la línea y ver qué es lo que se encuentra allí. O sea, el metro como una especie de flânerie con uso del medio de transporte público, que va caminando por la calle y va viendo el cielo, se va fijando en detalles de los tejados. Entonces, bueno, en ese prólogo es un texto muy poco conocido, pero yo lo destaco siempre mucho porque, aparte que es un buen libro de fotografía sobre París, como hay muchos libros sobre fotografía, pero hay una especie de teoría de París en Cortázar. Y, en cambio, sobre Buenos Aires, las tres veces que me ha asomado al libro, la parte de Buenos Aires se me desdibuja siempre. Está siempre metido en una especie de manicomio y unas historias como que no son muy interesantes. En cambio, tiene unos poemas, Cortázar, que a mí me gustan mucho, que son para el libro de Sara Facio, Buenos Aires, Buenos Aires. Ahí hay, dentro de esa línea que tantos poetas han cantado la ciudad, tras Borges o antes de Borges, Carriego, Fernández Moreno, Borges, González Tuñón, pues ahí se inscribe Cortázar, a mi modo de ver, con cierto éxito. Pero en Rayuela yo no veo ese éxito. ¿Qué función tuvo Carlos Fuentes en esa reunión de escritores, lo que cuenta José Donoso en Historia Personal del boom, ¿no? ¿Hubo realmente este encuentro de alguna manera auspiciado por Carlos Fuentes, de escritores latinoamericanos, con una idea de crear, de ser más fuertes como escritores, de la necesidad de una renovación? ¿Hubo esa idea de conjunto, de grupo? La idea que yo recuerdo de Carlos Fuentes fue una idea que era bonita, ¿eh? Era una idea estimulante. Era que
un grupo de escritores latinoamericanos eligiéramos nuestro dictador favorito y escribiéramos o un cuento o una novela sobre nuestro dictador. Entonces, sí, cambiamos cartas, y yo recuerdo, yo iba a escribir sobre Odría. García Márquez iba a escribir sobre, ¿cómo se llamaba? Que Colombia no ha tenido tantos dictadores. Era el general Rojas Pinilla. Carlos Fuentes iba a escribir sobre, bueno, México, cualquier cantidad de dictadores. Tenía ahí para escoger con facilidad. Pero creo que no me acuerdo cuál era el escritor que... Cortázar iba a escribir sobre Perón. Roa Bastos iba a escribir... Bueno, y entonces, pero al final cambiamos muchísimas cartas y cada uno por su parte llegó a escribir, pero no se hizo como él quería, lanzar al mismo tiempo, ¿No había ningún cubano en el proyecto? Había Carpentier. Carpentier, que iba a ser sobre Machado. Ah, el anterior. Sobre Machado, sí. Que no hemos hablado... Pero al final, digamos... Yo hablé un poco. No se llegó a concretar nunca el proyecto, pero es verdad que Carlos Fuentes siempre tenía la idea del grupo. La idea del grupo, del equipo, del sí, Carlos pues, Fuentes era un organizador, ¿eh? Él tenía proyectos colectivos. Qué buen libro hubiera sido ese, ¿no? Hubiera sido bonito el libro, sí. Pero al final no se llegó a... ¿no? Aunque al final terminamos escribiendo, sí. Cada uno por su lado, sí. Escribió sobre su dictador. No hemos hablado en las ciudades literarias de La Habana es una ciudad literalizada, sí. Yo no la conozco, entonces, pero en La Habana en concreto se van superponiendo las Habanas, la ciudad de las columnas, claro, de Carpentier. Sí. Lezama Lima, ¿no? Lezama Lima. Es un hombre, claro, que no sale prácticamente de La Habana. Claro, tú escribiste un artículo sobre Paradiso. Claro. Y es Lezama Lima hizo un solo viaje en su vida. A México. Que fue a Jamaica, ¿no? A Jamaica. Y escribió un poema gigantesco. Parece el viaje de Ulises a Ítaca, pero, ¿no? Para llegar a la Montego Bay. Pero sabía muchísimo sobre París. Había viajado mentalmente a París. Había vivido en el mundo, sí, claro, a través de la literatura. Pero nunca salió de La Habana. Tratados en La Habana es un... Salvo ese viaje a Jamaica, al ladito de la Tratados en La Habana es un poco como Le Piéton de París de Fargue, o sea, es un libro absolutamente maravilloso. Y luego después... Ahí se superpone después La Habana de Severo Sarduy y La Habana también de Cabrera Infante. De Cabrera Infante, por supuesto. Que es obsesivamente... La maravillosa visión, recuerdo, de La Habana. Es formidable. Sobre todo de La Habana pre-revolucionaria, sí, La Habana de los bares, de los cabarets, de las cuadras. Es extraordinario. Sí, sí. Es como un mosaico. Una gran riqueza, sí. Incluso de Martí, ¿no? Yo de Cabrera Infante... Es que vuelve, ¿no? Sí, sí, o sea, no solo en Tristes Tristes, sino en todos los libros, incluso los póstumos que están saliendo, son enormemente interesantes. Y ahí también hay un fotógrafo que es Jesse Fernández, que también te retrató a ti, es buenísima también la visión de La Habana de ese fotógrafo. Y hay la película que hizo el hermano de Cabrera Infante, que luego provocó aquello, que es una ingenuidad, es preciosa, pero es un documental, ¿os acordáis? Sobre La Noche Cubana. Y es de una, vamos, y eso provocó que dijeran que era un ataque a la revolución, y eran unos señores tomando copas de ron en unos bares y bailando y tal. Yo hice La Maison de la América Latina en París, una exposición sobre Jesse Fernández, y puse la película. Se podía ver la película porque era un documento, pero era de una ingenuidad que se preciosa, pero ¿cómo podía motivar eso motivó? La represión, sí. Pero es que Carpentier, volviendo un poco al tema, es curioso porque cuando él escribe una novela de la dictadura, el recurso del método, y no se atreve con ninguna época ni con ningún lugar concreto, sino que hace un dictador genérico, ¿verdad? Y ahí como una cautela tremenda. Y cuando escribe, propone las novelas de la revolución, ¿no? Que iba a escribir tres novelas,
se queda en el año 59, hasta ahí llega, ¿no? Bueno, también ya, era un gran escritor, pero muy prudente. Muy prudente, o sea que... La consagración de la primavera acaba muy revolucionario. El final de la consagración de la primavera es muy castrista, sí. Pero la novela es muy buena. Sí. Era un grandísimo escritor, hay que reconocerlo. Creo que El reino de este mundo es una de las grandes novelas. Y El siglo de las luces también, y El siglo de las luces. No, y el reino de este mundo. Eso, ¿no? Sí, sí. La cosa de Haitiana, del rey Christophe. Oh. Sí, sí. Era medio loco, delirante, y eso está maravillosamente bien descrito y además impregna toda la novela. Yo creo que es una novela absolutamente genial, ¿no? Extraordinaria, el reino de este mundo. A mí me parece. Carpentier es uno de mis escritores. Y el París de Carpentier es extraordinario. El París de las crónicas es claro. Extraordinario. Vamos. Sí, o sea, yo creo que de las tres que he citado antes, Asturias, Vallejo y Carpentier, como crónicas, a mi modo de ver, al final las de Carpentier son las mejores. Claro, ya él escribe después de cuando ya es mayor, ¿no? Sí, bueno, porque rememora todo. Pero ya es mayor y desde lejos, o sea, desde París. Decía César Leante. Sí. Que bueno, que siempre le decía, Alejo, vas a venir a La Habana, ay, tengo tantas cosas que hacer allá en París. O sea, que no quería ir a La Habana, que adoraba París, ¿no? Sí. Adoraba París, Alejo Carpentier. Sí, sin duda, otro de los grandes escritores, ¿no? En el reino de este mundo es del 49, muy temprano. De 49. Y luego los relatos negristas de Ecue y Jambo, los relatos negristas. Ese es el primer libro. Lo publica Juan Negrín en una editorial en Madrid. Yo luego lo quiero olvidar, pero en el 49, que se publica ya Hombres de Maíz, Miguel Ángel Asturias, y publica él El reino de este mundo. O sea, una fecha bastante temprana, ¿no? Y después Los pasos perdidos, 52, y la del siglo de las luces. Los pasos perdidos es la de 50, Venezuela, ¿no? Es la de Venezuela. Sí, la Orinoco, y es precioso sí, también. Sí, que muy recorrió bonito, todas las altas mesetas y todo aquel recorrido. Los pasos perdidos, sí. Los pasos perdidos, que la familia de Regina le ayudó a todo ese recorrido. Que regresa. Yo sobre Caracas, ¿no? Es una ciudad que no. Yo no conozco una gran novela sobre Caracas, no sé si la hay. Conozco cuentos hermosos, por ejemplo, la tienda de los muñecos de Julio Garmendia, un raro. Garmendia. Es interesantísimo ese libro. Sí. Pero no es una novela, son unos cuentos. Cuento, Garmendia, o novela breve o cuento, ¿no? De este tipo. Bueno, no hemos hablado tampoco del París de este Julio Ramón Ribeiro, es otro París bien hermoso, el diario de Julio Ramón Ribeiro. Y la Lima de Julio Ramón Ribeiro, también, ¿no? También. Yo ayer la mencioné en las zonas, bueno, no tan elegantes. Bueno, yo creo que podemos finalizar ya este coloquio y le voy a proponer a Mario que nos lea un poema sobre una ciudad que amablemente... Es un poema de César Vallejo, de su primer libro, Los Heraldos Negros, que se llama Lluvia. En Lima está lloviendo el agua sucia de un dolor, qué mortífero. Está lloviendo en la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo, recuerda de tu trovador, que yo ya comprendo. Comprendo la humana ecuación de tu amor. Truena en la mística dulzaína la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae el aguacero al ataúd de mi sendero donde me agüeso para ti. Gracias. Muchas gracias.